etapa. Era una niña muy curiosa, que se levantó temprano una mañana con la firme intención de atrapar para ella sola todos los rayos del sol. Una ardilla voladora que brincaba entre árbol y árbol le gritaba desde lo alto. Pasaba por un corral cuando un gallo que estaba parado sobre la cerca le saludó. Voy a la alta montaña a pescar con mi mayadero, todos los rayos de sol para mí solita y compartirlos con mi amigo la ardilla y el árbol. Yo también te pido algunos rayos de sol para saber a qué hora tengo que cantar en las mañanas para que los adultos lleguen temprano al trabajo y los niños no lleguen tarde a la escuela. Claro que sí, amigo gallo. Dejaré un poco de rayos de sol para ti también. Ixelina siguió caminando, pensando en lo importante que eran los rayos del sol para las ardillas, para los pájaros, para las plantas, para los hombres, para los gallos y para los niños. Entendió que si algo sirve a todos, no quiera que ella solita, porque eso es egoísmo. Ya, allá de 70 esperar al sol. Allí sentada y sin moverse, le dio los buenos días, viendo cómo lentamente los animales, las casas, los lagos y los niños se iluminaban y se llenaban de colores gracias a los rayos del sol. Este cuento quiere enseñar lo importante que es el respeto al bien común. Luis Antonio Rincón García, México. Muchas gracias. Los niños de primer y segundo B.